Quiero sentarme con vos y hablar hasta dormitarme. Planear un viaje de dos y de vez en cuando besarte. Quiero tener un reloj, frenarlo para que no avance. Y en las sierras esperar que el cielo se vuelva azabache. Baila la sam, baila la sam, baila hasta que se acabe. Baila la sam, baila la sam, baila hasta que se acabe. Leonori, ¿qué pasa? Desde el banco. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Alguien me puede responder? Chicos, por favor. Chicos, por favor, contesten. ¿Ahora le entrego todos en blanco? Ahí en todas rápidas. Capaz. Vale. Sí o sí, algo nos van a decir. Obvio. Capaz no fueron un hombre. Igual, la persona está muy enojada. Obvio, viene con Laura. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Me contestan o los sanciono a todos? No, lo que pasa, Laura, es que de alguna forma queremos que nos escuchen. No es la forma, Manu. ¿Y cuál es la forma, Laura? Hace un montón que te venimos pidiendo que se das el espacio y no nos querés escuchar. Ven. Leonori, vení. Vení conmigo. ¿Usted? Acompáñanos. ¿Por qué yo sola? Francina, ¿se puede saber qué te está pasando? Sos una excelente alumna, tenés el mejor promedio. ¿Qué voy a hacer con vos? Es que no sé por qué estoy yo sola acá. Tendríamos que estar todos. Hace un montón que te estamos pidiendo este espacio para discutir. ¿Discutir? ¿Sobre qué? ¿Puedes ser más clara? Yo sola no voy a hablar. Es muy injusto esto. Hoy les dije, me parece que esta no es la forma. La profesora les da la oportunidad y ustedes, ¿qué hacen? ¿Le entregan la hoja en blanco? ¿A vos te parece? Es una falta de respeto hacia ella. Francina, mírame. Puedes llegar a perder la bandera por esto. ¿No pensaste en tu esfuerzo personal? Sí, sí, Laura. La verdad es que prefiero dedicar mi esfuerzo a alguna causa común. ¿Causa común? ¿Y cuál es esa causa común de la que hablas? Permiso, Francina. ¿Nos llamaste? Sí, pasen, chicas. Quiero hablar con ustedes. Es muy injusto lo que han hecho con sus compañeros. No deberían haber publicado esas fotos cuando ellos les pidieron que no lo hicieran. Ustedes saben que tenemos todos derechos a la intimidad. Entonces, si ellos no querían publicar esas fotos, no lo deberían haber hecho. Igual no me parece tan grave. Bueno, pero ellos se sintieron muy mal. ¿Cómo te hubieses sentido vos en un caso como este? A mí una vez me pasó y no me molestó tanto. Sí, exageraron bastante. Bueno, a ellos les molestó. Bueno, sí, está bien, pero igual esto pasó afuera del colegio. Así que no entiendo por qué se están metiendo. Somos grandes ya y lo podemos resolver nosotros en nuestra vida privada. Está bien lo que decís porque es una buena intención la que tenés, pero... Sí, yo entiendo lo que vos estás planteando. Esto no pasó en el colegio, pero involucra a alumnos del colegio. Entonces, cuando se atenta sobre los derechos de los alumnos, la escuela debe intervenir.
Chicos, un poquito de silencio, que no entiendo nada. ¿Por qué no me cuentan tranquilos? ¿Qué pasó? Fue una forma de nosotros llamar la atención para hacer uno de los reclamos que tenemos. No sé, la gota que rebalsó el vaso fue que Anto no viene más. Si tenés razón, Lautaro. Sí, hace varios días que no la veo, Antonella. ¿Qué pasó con ella? Sí, hace como una semana. Está re mal. No, Dani, lo que pasó fue que el otro día tuvimos una prueba con la profe Giaroli. Y bueno, Anto no había podido estudiar, entonces intentó chamullar y le salió mal. Entonces cuando entregó y salió, la profe como que se dio cuenta, se enojó, fue, la llamó a los gritos y después lo humilló al frente de todo el curso. Y después le dijo que si no estudiaba, que no le hiciera perder el tiempo, lo obligó a ponerse a estudiar en el momento para hacer la prueba de nuevo y después le hizo hacer una nota para los padres, para decirle que no había estudiado. Sí, desde ahí que no viene más. Encima es re responsable. Y es muy tímida y no quiero volver al cole. O sea, lo que yo quería decir, Wada, es que acá lo que realmente no funciona es el sistema de evaluación. Sí, Margo, o sea, a mí me parece que es el principal problema. Está pensado para que memoricemos todo y al final lo que se valora es solo eso. Sí, está bien. Me parece que lo que podríamos hacer es... ustedes sigan charlando entre ustedes, conversando bien de los temas que quieren hablar con dirección. Y yo me comprometo a hablar con el resto de los profes para ponerlos al tanto de esto que me están contando, y así tenemos un debate entre todos que me parece que es algo necesario. Guarda. ¿Qué se cayó esto? Gracias, Mica. De nada. Están todos vueltos. ¿Estás full con esto? No. Sí, tengo que terminar de pegar ya todo esto. Me falta el pasillo abajo. Y no sé si llego porque me va a cerrar la imprenta. Me acabo voladísima con lo que pasó con Laura. Bueno, una bronca. Para, tranquila. ¿Quieres que hagamos una cosa? Yo te ayudo a pegar todos estos afiches. Te voy a poner la imprenta. Y ahí. ¿Segura? Te tranquilizo con todo. Sí, no hay drama. No tengo nada para hacer. Bueno, buenísimo, dona. Me parece re injusto lo que está pasando con Laura, que tienes que estar sola en eso. Sí. No, fuera de joda, o sea, re admiro lo que haces. Gracias, Mica. Poner excusas, Lauti. No, loco, ¿cómo no va a venir? Son los 30 años. No, y ya está todo preparado. Sí, no, hasta la presutari que estaba llamando un grupito me dijo que todos vienen. No, ¿cómo no vas a venir, loco? No, sos de cuarta, no le vas a conocer a Caro, entonces. Ponete las pilas, ya sé que ver a todos esos viejos de tu escuela es un bajón, pero bueno, voy a estar yo, vale la pena. Sí, está acá conmigo. Sí, sí, estamos en la puerta del cole, me está dejando en el cole. Dale, loco. Ay, qué alegría escucharte. No, bueno. No, no, no me llames, yo sé que tenés que venir. Listo, dale, no se hable más. Un beso. Chao, cuídate, chao. No, no, poniendo excusas. Chao, amor. Chao. 2:50, acordate que sale la enana. Ok, dale, dale. Nadie sabe nada de Anto, un embole. Así que, ¿te parece si organizamos con los chicos para ir a verla? Dale, de una, vamos a la casa. Dale. Organicemos ahora, estamos con los chicos en la plaza. ¿Me banca un toque, ya voy? Bueno, dale. Nos vemos. No te cuelgues. ¡Claro!
Por favor, un segundo. Ya sé, que ahora libre todos nos queremos ir, pero terminemos con esto y les podemos presentar las propuestas hoy. Para mí, hasta que no nos embola, no tenemos que hacer más evaluaciones de que nos hagan memorizar definiciones. Sí o sí, eso. Bueno, para un poco, yo ya estoy creyendo de revolución, vos. No, en serio. Vale, lo anotemos. Che, pero yo no quiero sacarme un uno otra vez. No te vas, Facu. Frano, ya sé. Hacer un sistema en que pongamos las materias que realmente nos gusten. Por otro lado, también podemos cambiar el sistema de evaluación y proponer que no nos valoren tanto la memoria, sino el esfuerzo, porque por ahí estudias una banda, pero no te acordás lo que dice el libro y, por ejemplo, sí. Yo, la profe de administración te pone un 4. Literal. Yo una vez estaba así con el profesor Jorge y así le dije, le puse la misma cosa delante del libro, pero con otras palabras, y me puso igual, me puso 0 puntos, sí, así, directamente. Bueno, pero a ver, ¿qué sistema de evaluación propondríamos? No sé, o sea, inventemos uno que no tenga lo que justamente no queremos. Paren, chicos. Ya sé que se quieren ir al patio, pero terminemos ahí. Lo podemos ver después igual. Ya lo presentamos en dirección y listo. Bueno, yo me quedo. Sí. Sí. No, me bueno. Joya, sigan tirando ideas y yo le voy dando forma. Vale. Hacer la tarea en el cole o tener menos tarea, tipo para en casa, tener el tiempo, utilizar el tiempo lo que nos gusta. Sí, ojalá. Hobbies. Sí, también el tema de que nos dividen por género. ¿Qué onda eso? O sea, en las filas, poner la formación o en gimnasia, que nos hacen hacer separado. Sí. Como de 1800, Edad media. También anotarle los uniformes, porque estaría bueno venir con lo que queramos nosotros. Sí. Sí. Su uniforme está re bien, no hay ningún problema. Sí, pero vos no tenés que usar pollera. Vale, pollera en invierno. Pollera en invierno, vos sabés que el sol. Ay, lo que se te engancha en el banco, te queda todo roto y encima después te retas. Sí, ya son las 9:30. Las 9:30, yo creo que deberíamos empezar acá. Salame y la otra, no creo que vuelva, así que. Ya fue, le metemos. Sin él. Largamos la pista. Dale. La ciudad desespera. Cabeza da vueltas, fantasmas de ansiedad por la noche otra vez. Corro para acá, corro para allá, corro para todos lados, pero ya no me puedo escapar. Corro para acá, corro para allá, corro para todos lados, pero ya no me puedo escapar. Inhalar. Exhalar, inhalar, exhalar. ¡Ay, la puta madre! ¿Le vas a decir a tu vieja que le van a llamar al colegio? No creo. Está muy pesada conmigo. ¿Por? No sé, no quiero hablar de eso ahora. Bueno, ahí no te pongas malo. Thank you.
vemos mañana. Dale, te Dale. Busco. Vale, buenísimo. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué bachamos las cosas? ¿De qué hablas? Te dije que trajéramos a Mara. No, pero o sea, ponete a pensar. ¿Por qué abrochamos las cosas? ¿Cuál es el punto? ¿Y para qué no queden sueltas? ¿No fumaste algo antes de entrar? Nah, no fumo. Buenos días. Hola. Bueno, a ver. ¿Qué quieren ahora? Estamos preocupados por Anto. Queríamos saber si tenías alguna novedad. ¿Antonio Oliva? Sí. Quédense tranquilos. Los preceptores llamaron a los padres y le dijeron que tiene fiebre y que no puede venir a la escuela, así que tiene que hacer reposo. Pero ese no es el verdadero motivo por el que no esté viniendo. ¿Cómo que no? Yo no voy a andar suponiendo nada. Por supuesto que le creo a los padres. Pero te lo pusimos en la nota, tanto no viene por lo que le pasó en la evaluación. ¿Que no leíste la nota? No. Tuve mil, chicos. La verdad que no pude. Pero bueno, cuéntenme de qué se trata la nota. Anto no vino porque lo humillaron en una prueba. Eso, además, nos hizo pensar un montón de cosas. Hay algo que no está funcionando con el sistema de evaluación. Hay que hablarlo, es un debate que nos debemos. Sí, puede ser. Ese debate nos debemos como tantos otros. Pero bueno, al igual de antemano, quiero aclararles que hay muchas cosas que no dependen de nuestra institución. Son disposiciones que bajan. Para, o sea, ¿no podemos presentar este problema en la municipalidad o así? No, Santi, no es así. La municipalidad no tiene nada que ver con nosotros. Es un poco más complejo todo. ¿No? O sea, no podemos hacer nada. Digamos que no. La verdad, Laura, no nos sorprende que digas que no se pueden cambiar las cosas. Vos no querés que cambien. Baja un tono, Francina. Es que, Laura, estamos cansados. No puede ser que nunca nos tomes en serio. No sé cómo haces para manejar este colegio si no te importamos. Ah, bueno. Laura. Sí. ¿Tenés para mucho? No. La reunión ya terminó. Por favor, chicos, vayan al recreo. No quiero tomar decisiones que después me arrepienta. Oh, no me toque nada, sí. Qué cara, ¿eh? ¿Y qué pasó? Nada, no nos dieron bola. ¿Por? Ni le dio la nota, o sea, no le importa, está claro. Es más, nos dijo que Anto supuestamente no venía porque estaba enfermo, o sea, no sabe nada. ¿Qué joda? Era obvio, yo ya sabía. Sí, nos echaron prácticamente. No sé qué vamos a hacer. Bueno, che. Gracias. Gracias. No, chicos, paren. No, no entremos a clase, chicas. Si no nos escuchan de alguna manera, nos tenemos que hacer escuchar. Pero no sean estúpidos, no nos vamos a comer unas molestaciones por quedarnos acá. Bueno, vayan. Sí, andate, ¿no? Sí, obvio. Pues, ¿vos se quejan? Bueno, ¿quiénes juegan? Yo. Yo. Ah, yo también. Chicos, vamos al curso. Tocó el timbre. No vamos a entrar, Oscar. ¿Cómo que no van a entrar? No. No vamos a entrar. ¿Vamos al mismo juego? ¡Vamos! No hay un juego. Bueno, vamos a ver qué hace Laura entonces. Bueno. Pero ya está. Sí, ah, yo voy. Fondo. Tengo que arreglar cuando cambia. Cállate. Hostia. Vamos, Mara. ¿Creen que va a llamar a Laura en serio? No sé. Igual, no me importa. Te toco sentir. Vale, Santi. Qué raro. Guarden todo. Sí, ahora sí. Bien. Van a firmar con aclaración de firma y después sus padres tienen que venir a firmar también. ¿Estamos? Nos van a sancionar. La verdad que nos podríamos haber ahorrado todo esto. Sí. ¿Qué? ¿Tres amonestaciones? Uh-huh. Ah, yo tengo ocho. Y bueno. No, yo no pienso firmar esto. ¿Qué le pasa?
Yo ok, tampoco. Yo tampoco. No, yo tampoco. No puedes esperar que las acciones no tengan consecuencias. ¿Mm? No, obvio que no. Por eso estamos haciendo esto. Bien, vamos a ver qué dicen tus padres. Bueno. Okay. ¿Listo? Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Ya, yeah. Fíjense, fíjense. Concha de la lora. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, me olvidé las zapatillas. Bueno, suele pasar. Sí, sobre todo a mí. Puta madre. Manu, ¿por qué no le decía al piloto y la actora que se ponga la espiga cuando nos ensayo? Pero yo no tengo la culpa. Si vos también sos su amigo. Pero a usted da más bola que a mí. No puede ser, siempre es lo mismo, boludo. Dígame usted qué hacer, ¿sabes? Porque lo llama, no me contesta, no viene. Al final siempre nos clava con los ensayos. ¿Sabes lo que me cuesta conseguir el salón para ensayar? Bueno, para un poco. Ay, no podemos ser malos amigos. Tenemos que bancarlo. Pero si cuánto lo venimos bancando, no sé, dígame. Ya está. Che, es que tócate acá, tío. No sé, no sé cómo se poronga, boludo. Escapa de su cuarto, viene algo del espacio, voces frías lo vienen llamando, otros creen que es un espasmo, despierta en el jardín, la muerte desvanece. Raras cifras en su brazo, un enigma se está creando. Solo te encuentro en el fuego quemando, desaparecerá. Pendejo del orto, boludo. ¿Qué dijiste? Pendejo de mierda. No puedo creer lo que estás diciendo. Fue sin querer. Sin querer, no sin queriendo, boludo. ¿Cómo odio venir por acá a pedir tu casa? No me hubieras traído. No, para, ¿qué sos ahora, defensor de los pobres? No te puedo creer lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? Cruza el puente y déjame. No, para un poco, te llevo hasta tu casa. No, cruza el puente y déjame. Para, boludo, cálmate un poco. No, no quiero. Ahí en esa esquina me dejas ahí. Te llevo a tu casa, en serio, tío. No, no quiero. Córtala. Sos un pelotudo. Concha de su hermana, boludo.
vos porque te sacaste un 8. Pero no es eso, o sea, me re jode de que te traten de inútil o de que te hagan creer que sos un inútil, que no servís, porque no te sabes la tabla periódica de memoria o porque no te sabes la conjugación del verbo ser en presente continuo. Eso es inglés igual. Bueno, chicos, tengo listos los horarios. Tocan últimos, no sé si les parece. ¿Y si ya está listo, por qué preguntas? No, boludo, pero se me piden los cambios. Ah, sí, sorry, te lo dije mal. ¿Van a la marcha? ¿Cuál marcha? No, mentira, sí, sí, vamos. Vaya, bueno, nos vemos. Chao, nos vemos. Vale, nos vemos. Más rápido, chicos, más rápido. Dale, dale, dale. Dale, boludo, concentrate. Siempre se te cae la pelota. Vamos, 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 no importa, sigan, sigan. Dale, boludo, la segunda vez que se te cae la pelota. Dale, siempre lo mismo, Lautaro, cuidado. Dale, dale, concentrate, concentrate. Como no toqué guitarra, dale. A ver si la cortan. Lautaro, vení. Y ustedes sigan, vamos. ¿Es verdad? Sí, está acá. Está rico. Sí, tú. Oye, qué cagada lo tuyo. Te juro que no pude, mano. Se me hizo imposible. Pero estás todo el día en el gimnasio. Bueno, basta, mano. No, en serio, ayer te esperamos con los chicos para ensayar. No está, mano, déjalo. No, igual mano tiene razón, vive en el gimnasio. ¿Qué onda? ¿No van a salir al recreo? No podemos ahorita así clases como sin nada. Pero ahora hablo de eso con los profes, porque para mí que debería haber como un debate. Lo dudo mucho, tipo, no deben hablar al lado entre ellos, y si no hablaron entre ellos, menos van a hablar con nosotros. Sí. Les chupa un huevo. No. Para mí tendríamos que organizarnos y ver qué opinamos todos del colegio. O sea, además de lo que está pasando con Anto. Claro. También podríamos decirle lo de los otros cursos y mostrarle la nota. Sí, eso está bueno. Esa es buena idea. Hola, chicos. Les entrego esto. Hola. Son un par de reclamos para... ¿Podemos traer un debate con Laura? No te van a dar bol, ¿eh? Chicos, bueno, era para... Es un folleto como para informarles. Dale.
Pero chicas, ¿les confirmó la banda de Tommy? Sí. Ah, bueno. De chiquita me re gustaba el reggaetón. Sí, man, sabes que a mí también. Los chicos de la banda se re embolan con esa música. Sí. Como si ellos salieran y escucharan Chopin y bailaran Tchaikovsky. Sí. Ven, mira, parezco la naranja mecánica antiimperialista. Te falta lo gringa. Bueno, por eso te digo, antiimperialista. Le decía a los chicos de la banda que nos pintemos todo un solo ojo y nos pongamos así, naranja mecánica. Pero no se puede llamar naranja mecánica. ¿Por qué no? Porque, o sea, algo más relacionado con ese nombre. Bueno, pero si me quiero poner naranja mecánica, me pongo naranja mecánica. Pero pónganse amarillo mecánico o violeta mecánica, no naranja mecánica. Bueno, está bien. ¿Te gusta cómo queda? Sí, una. Dale, andate. No, no, dale. No.
te vas a enojar conmigo y no con él. Enojate con el homofóbico Tomás, no conmigo. Fran, estas cosas pasan. ¿Por qué pasan, boludo? ¿Qué hacemos mal? Nosotros no hacemos nada mal, es la sociedad de mierda. No quiero que me vean con vos. Pero, Francina. De historia y cuando la entregué me colgué y la dejé en lápiz. Cuando me la devolvió el profe me clavó un 1 y me dijo que siempre se resuelven. ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer. Chicos, ¿se llama y toma el colegio? Posta, llevemos carteles, un megáfono y no dejemos pasar a nadie. No tenemos tiempo para ir, organizarlo. Che, pues, el colegio está justo ahora, o sea, vamos ahí con un candado, lo cerramos, listo. No, no es flash, Santi. No hay otra forma de hacerlo escuchar, poniendo un candado. Pero no hay otra forma, si intentamos de todo. ¿Vamos? ¿Vos estás hablando en serio? Sí, Cata, hagamos correr la voz, nada más. ¿Qué pasa, chicas? Ay, tomamos el colegio. No van a poder entrar. Pero, chicas, yo tengo que abrir el colegio. En un ratito vienen sus compañeros, los directivos, no sé qué. Ay, no, perdón. ¿Me pueden explicar lo que está pasando? Hoy no van a entrar, profe. No van a dar clases. No vamos a dar clases. ¿Por? No entiendo nada. No, no vamos a dejar que pasen hasta que hagan la asamblea. ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Preguntarle a las chicas. Parece que no podemos entrar en la escuela. No pueden pasar. No podemos pasar. Que Laura nos dé una respuesta de una vez, o sea... No, discúlpenme, pero eso no se puede permitir. Bueno, o sea... Estamos haciendo. Claro, tomamos el colegio. Tomaron la escuela. Sí, si no van a pasar. No está permitido tomar la escuela. Bueno, ya está tomado. Pero no es la forma. Es la única forma que encontramos. Es la única forma que encontramos. Si nunca nos escuchan, ya está. O sea, ya está tomado, no sé. Me parece que están equivocados. Llámenle a Laura. Bueno, sí, llamen a Laura y avisen a los otros profes. Sí. Está llegando ya. Sí, que piden para el cambio de acá. Son válidos, hay unos sí, hay otros que no podemos. ¿Qué?
Mira, Mica, ya sé que estuve mal, pero es que vos sabés cómo me siento con todo esto. A ver, ¿cómo te sentís? Y no sé, como que me da miedo. ¿Y vos te pensás que yo nunca tuve miedo? ¿Te pensás que nunca tuve miedo cuando estuve de la mano con alguna mina y me gritaban cosas? No, yo sé, pero... No, no sabes. No sabes porque no te animás a saber. O sea, te van a gritar mil cosas, te van a insultar. Van a haber amigos tuyos que no te van a querer hablar más. Algún imbécil de tu familia seguro te va a tratar de enferma, pero te tenés que acostumbrar, ¿entendés? Te entiendo, pero no puedo. Bueno, si no podés estar conmigo, eso está. O sea, yo no voy a estar con alguien que no puede estar conmigo. No voy a hacer ese esfuerzo por vos. Pero no hace falta que nos dejemos de ver. No, sí hace falta, Fran. Yo no voy a estar escondiéndome. O sea, ya está, fue, déjalo. Pará, Mica. Mica. Franny, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Mica? ¿Todo bien? No, pero no quiero hablar ahora. Igual, sabes que decías lo que decías con ella, siempre te vamos a apoyar. Sí, ya sabes. Gracias. Che, ¿qué onda lo de... el Zorrillo Rock? Todo bien. Falta que confirmen un par de bandas, pero le tengo fe. Por. Vos vas a ir, supongo. Obvio. ¿Cómo no voy a ir? Y bueno, porque faltan tantos ensayos. Bueno, pero es el Zorrillo Rock, ¿cómo no voy a ir? Bueno, espero que vayas. La banda ya está como enojada, los chicos están pensando en reemplazarte. ¿Reemplazarme? Sí, yo les dije que te aguanten un poco, pero bueno, vos viste cómo son ellos. Pero es mi banda, o sea, la música, no me pueden sacar eso. Como estuve ahí desde el principio, o sea, estoy re comprometido. Bueno, ponete las pilas entonces. Sí, lo que no me quería meter, pero me parece que algo estás haciendo mal. Estás dejando lo que te gusta de lado. Sí, no, sí, te prometo, te juro por lo que vos quieras que me empiece a ir. ¿Para la garrita? Para la garrita, bien ahí. Chicos, vamos, ya nos dieron la reunión. Dale. Joder, ahí vamos. No te puedo creer. Con toda, dale. Luna, vamos. Vamos, Vamos, dale. Bueno, chicos, silencio, escuchen. Vamos a comenzar esta reunión. Estamos con Analia y algunos profesores dispuestos a debatir los temas que ustedes incluyeron en la nota. ¿Ok? Perdón, Laura. Sí. Antes que nada, quisiera aclarar que la situación con la alumna Oliva, que ustedes elevaron una nota a dirección, se ha malinterpretado y llevado a un extremo. Simplemente quise hacer conocer a la alumna que no había estudiado. Si ella es sensible, como lo creo, tendría que hacerse cargo de lo que hace y no hacer de esto un mundo. A ver, esto no es ninguna exageración, ningún extremo. Anto dejó de venir al cole, está buscando otro colegio. Escuchen, no hablemos por hablar y tampoco discutamos ese tema porque Antonella no está. Me comprometo a hablar con ella para resolver esta situación. Aparte, nadie quiere que deje la escuela. En eso estamos todos de acuerdo, pero esto va más allá de lo de Anto. Nosotros lo que queremos debatir es el sistema de evaluaciones, porque es más una situación de tensión y de nervios que un momento de nosotros para aprender. Mira, Manuela, la vida nos pone permanentemente en situación de tensión. Y es un deber de la escuela formarlos para enfrentar esas situaciones. Imagínense ustedes el futuro laboral. Sí, pero el colegio también te tiene que enseñar a pensar en el presente, no solo a trabajar en el futuro. Valoran mucho más que nos aprendamos conceptos de memoria antes que aprendamos algo más allá. Y no puede ser que todas las evaluaciones sean iguales, siendo que nosotros somos todos diferentes. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Catalina. Y me parece que también hay muchos profes que ven que cada uno de ustedes es diferente. Ahora, lo que me parece que tenemos que hacer como docentes es tenerlo en cuenta a la hora de pensar nuestras evaluaciones. Sí, pero volviendo a lo que decía Catalina, esto de aprender de memoria. Yo creo que te lo tomas de una manera muy negativa. Y el memorizar es también parte del proceso de aprender. Sí, bueno, pero no podemos pensar que con una evaluación numérica o de multiple choice, los chicos van a poder dar cuenta de todo lo que ellos saben. Evidentemente no es así. Álvaro, por favor, no exageren. Si un alumno no aprobó el examen, es porque no estudió lo suficiente y punto. No, discúlpame, yo ahí difiero. Perdón,
Chicos, yo ya se lo aclaré. Hay cosas que no podemos cambiarlas nosotros como institución, ¿tá? Para que entiendan, un ejemplo les doy. El sistema de acreditación a través de las notas numéricas, eso no se puede cambiar. Entonces pasemos a lo que ustedes sí pueden respondernos como institución. Francina, no se trata de que nosotros les demos a ustedes respuesta. Se trata de que como comunidad educativa acerquemos propuestas. Bueno, pero me están hablando de comunidad educativa y les venimos pidiendo hace semanas que nos sentemos a charlar y no nos dieron bola. Hemos analizado cada uno de los puntos que ustedes presentaron. Por ejemplo, me parecería que podemos empezar por el asunto de la tarea. Es ridículo. No, profe, no es ridículo. Nosotros llegamos a nuestras casas súper cansados y no queremos ponernos a hacer tarea, queremos hacer otras cosas. Estamos 7 horas acá, tomando el tiempo que tardamos en ir y venir del colegio. Y cuando llego a mi casa no tengo ganas de ponerme a memorizarme cosas. Quiero hacer cosas que me gustan realmente. No me puedo juntar a tomar algo con mis amigos porque tengo que estar encerrada en mi casa, no sé, haciendo ecuaciones. ¿Qué es lo que nos forma como personas? No seas tan exagerada, por favor. Pero respóndanos, ¿qué es lo que debería hacer el colegio? ¿Formarnos como personas o hacernos memorizar tiempos verbales? Chicos, valoren la educación que tienen. Hay escuelas que no tienen absolutamente nada, no tienen techo. ¿De qué se quejan ustedes? ¿Vos creés que no somos conscientes de esta situación? Somos conscientes. Sabemos que hay colegios que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen calefacción. A ver, chicos, no desviemos el foco con otras cosas. O sea, también hay escuelas públicas que son de alto nivel. Yo, por ejemplo, fui una de las que cayó en la escuela pública y estoy agradecida por eso. Yo también. Bueno, pero en realidad me parece que acá el foco está en que ustedes están planteando el modo de aprender. Bueno, a ver, aprender es valioso y todos estamos de acuerdo con eso. Aprender conceptos, aprender significados, a resolver una ecuación es valioso. A ver, es que nos están tomando como pendejos inconscientes que no sabemos de qué estamos hablando. ¿Saben la conciencia que tomamos a esta edad del mundo que ustedes nos están dejando? Nos pesa como la puta madre. Francina. Siempre fuiste vos la bomba. No, qué bueno. Me alegra tanto de que hayas venido. Sí. Acá estamos. Feliz. Me encanta. Me encanta verle las caras a los que vuelven después de mucho tiempo al cole. Desde que llegué, que tengo como, no sé, estoy muy emocionada. Me pegaron un montón de cosas, recuerdos. Sí. Pero vos no, nunca me dejaste de venir al cole. No. Siempre todo, tu vida acá. Sí, toda mi vida acá, tal cual. ¿Y qué te sientes ser directora? Ah, muy bien. Me encanta, me gusta mucho trabajar con los adolescentes. Te da mucha energía. ¿Son bravos como éramos nosotros? No. Ahora mejoraron. Pero como todo vuelve, ¿no? Che, ¿cuánto tiempo sin vernos, loca? Un montón. Que Lauti hizo el último disco. ¿Te acordás? Editó el último disco. Para el primer disco nos vimos en el recital. Para el primer disco. Y ya va por el cuarto. O sea que estamos hablando de cuánto, 12 años. Sí, un montón, una vergüenza. Un pilón de años. Sí, qué vergüenza, loca, estando las dos en Córdoba, que no nos juntemos ni a tomar un café. Pura red social somos, puro me gusta, puro like. ¿Por qué? Vos siempre estás muy ocupada. Sí, la verdad que sí. Estoy en casa con los chicos, imagínate, adolescentes, el laburo que no para, la cantidad de proyectos, Remy, porque soy Remy aparte de mamá, sí, trabajadora, pero bueno, no me poqué. Bueno, pero todas cosas buenas. Sí. Che, bien. Contame Lautaro, decime que viene. Y les avisé a todos, pero bueno, el Lauti no me confirmó. Sé que está en Córdoba, pero no. Ah, no sé. Está en Córdoba. Sí. Pero no dijo nada, o sea, no. No. Con las ganas de ver lo que tengo. Ay, sí, bueno, ojalá que venga. Sí, que estemos todos juntos. Sí, sería espectacular. Sí, un sueño. Che, pero qué bueno que pudiste ver. Ay, qué bueno que pudiste venir. ¡Ey, Caro! ¡Ella es Manu! ¡Hola, Caro! ¡Manu! ¡Qué gusto! ¡Tanto tiempo en conocerte! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno verte! Che, chiqui, después nos ponemos al día. ¿Me quieren dar una mano? Dale. Repasemos las copas. A ver, ordenate esto para ver una cosita. Pero esto es muy chico para tanta gente que viene. ¡Ah, por los tablones! Sí. No te preocupes porque ya me traen otros. ¿Tenés plan B, digamos? Sí. Tengo ahí otros manteles y todo. Muy bien, chicos.
grandes, en la plena edad de la adolescencia. Y bueno, yo con muchos proyectos, con mucho trabajo, pero bien, feliz, bueno. No me pongo esto. ¿Y ustedes, la nena? Oh, ay, no, hermosa, no sabes lo que es. ¿Cuánto tiene ya? No, 4 años. ¿4 años ya? Sí. Increíble. Sí, no, todavía nos quieres, chiquita, ¿viste? Después nos empieza a ver los defectos cuando entra en la aborrecencia. Ay, y ahí mira, sí, ya, chao. Lo que pasa es que es tremenda, ¿no sabes? No, no, no. Foto, quiero ver. Mostrarle, sí. Tiene el celular lleno de fotos. Es que le vivimos. No, una divina. ¿Qué es una divina? Sí, no, ¿viste lo que es? Sí, no, es una divina. Manu, ¿sos vos? ¡Claro! ¡Qué lindo verte! No me dijeron que venía. ¡Nada! ¡Qué sorpresa! Che, Manu, pero estás rubia ahora. No hace mucho tiempo. ¡Qué bárbara que estás! Sí, ¡muy bien! No, que bueno. Saludá a la rubia de las otras, nada. Ay, vos también sos rubia. Che, te presento a Caro. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo qué bueno estás? Verte personalmente. Ay, sí, tenía muchas ganas de conocerte. Sí, porque nos conocemos vía WhatsApp y esas cosas. Así enseguida. Sí. Mira vos. Che, qué buena elección que hiciste, ¿eh? Sí, pues vale. ¿Cómo nos venimos a juntar todos? Sí. Tanto tiempo. Sabía que Lautaro había estado en Córdoba hace unos años, pero no llamó, nada. Bueno, pero vos sabés que con el tema, con la gira y esas cosas no puedo. Perdón. Ella me sigue, sí, sabe. Con la gira. La única fan que tiene, el único me gusta de la página es ella. Vos sabés que no. Sí, pero ¿quieres saber de ustedes? Estrellita de Rock, ¿me trajiste los tablones? Sí, están en la camioneta. Bueno, los bajemos primero y después los ponemos al día, ¿quieres? Dale. Ay, no puedo creer. Tendremos que hacer el viaje de estudio de nuevo. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué sí! ¡Genial! Sí. Sí. Muy bien. ¡Crucero! Sí. ¡Crucerito! Sí, mucha música. Sí. ¡Bailecito! No. ¡Ay, qué bueno! ¡No! ¡Ay, qué malo! ¡No! ¿Por qué eso? Caribe colombiano, sí, muy bueno. Sí, no, me gustó. Sí. Esa la verdad que está buena. Estaría genial. Sí, sería... ¿O no que parecía una escena de hace 30 años? Estamos todos iguales. Ay, sí, lo escuchaba a Adrián con esa salida descolgada de siempre. No preguntes quién fue. No salió igual. A mí la que me sorprendió fue la presutaria. ¿La vieron? Ah, Dios, no, sí, esa es la única que no está igual. Ella está mejor que hace 30 años. Sí. Yo casi ni la conocí, ¿eh? No, sí. Bueno, se ha hecho retoque quirúrgico. ¿Ah, sí? Sí, varios. Bien, guay, no, lo más admirable de esta mujer es cómo viaja. No me digas, viaja mucho. No, por todo el mundo, ¿no? Conoce todo. Tiene mareo con guita. Pero ¿qué se aprende vos? Si vivís viajando. No, pero por laburo viajo. Manu, a vos también te encantaba viajar. Sí, ¿has viajado? Siempre me gustó viajar, pero bueno, con el Gaby nunca pudimos ir a ningún lado. Nunca me acompañó, que siempre tenía una historia. No le gusta, y bueno, nada. Clavarnos en casa. Y bueno, pero te puedes ir sola, Manu. Mira, si hubiera venido el Teo, ahora me acuerdo hasta si hubiera ido con el Teo. No, pero el Teo era de otra promoción, menos mal que no vino. ¿Te acuerdas cómo te gustaba el Teo? ¿Cómo te gustaba el Teo? Muchas veces me preguntan todo lo que pudiera haber ocurrido. Comprar un poco.
Corro para todos lados, pero ya no me puedo escapar. Nina.